Por allá, en cuarto lugar, Rubén. Muchas gracias. Como ha comentado Javi, las competencias en empleo están principalmente en el Estado y en la comunidad autónoma, pero desde luego los ayuntamientos podemos hacer muchas cosas. Y sin que sirva de precedente, voy a empezar hablando bien del gobierno del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes. El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes vio la oportunidad y aceptó la propuesta que se le hizo desde los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y desde las centrales empresariales para la firma de un pacto local por el empleo. Lo firmó. Aquí ya se acaba el apartheid del Partido Popular. Ahora nosotros nos comprometemos a desarrollarlo. Ellos se han hecho la foto, han utilizado la foto, la han puesto en su catálogo de realizaciones. Ese vergonzoso y vergonzante que se han gastado yo no sé cuánto dinero y que nos han buzoneado a todos, pero detrás hay un pacto que merece la pena desarrollar, un pacto local por el empleo conjuntamente con sindicatos y con el resto de agentes sociales, también con los empresarios, que nos permita, por ejemplo, coordinar las bolsas de empleo. Los sindicatos tienen programas de colocación, de formación y de búsqueda de empleo. Las secciones empresariales también lo tienen y el ayuntamiento también lo tiene. Coordinemos esas demandas y esas ofertas de empleo para que la bolsa de empleo de San Sebastián de los Reyes sea una bolsa lo más global posible y que busque en el mayor ámbito posible soluciones a los problemas de desempleo de un montón de vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Se ha duplicado el desempleo de San Sebastián de los Reyes en los últimos 4 años. Coordinemos también con sindicatos y empresarios la formación. Creemos una oficina, ¿cómo se llama exactamente? Un observatorio local por el empleo. Es decir, veamos realmente qué empleo se necesita en San Sebastián de los Reyes, qué demandan las empresas de nuestra zona y formemos a nuestros parados para que sean las personas más adecuadas y más viables para ocupar esos puestos de trabajo. Tratemos de que sean los trabajadores de San Sebastián de los Reyes los que trabajan en San Sebastián de los Reyes, no por egoísmo, sino porque es lo más sostenible, para evitar desplazamientos, para facilitar la conciliación. Trabajemos también conjuntamente con Alcobendas. Al fin y al cabo, somos un núcleo urbano único, aunque seamos 2 municipios diferentes. Trabajemos con su bolsa de empleo, trabajemos incluso con sus secciones sindicales y empresariales. En definitiva, coordinemos y desarrollemos ese plan local por el empleo que ya está firmado y que otros solo han utilizado la foto. Por otro lado, el ayuntamiento debe predicar con el ejemplo, debe recuperar primero el diálogo social con las secciones sindicales del ayuntamiento. Ahora mismo el gobierno del Partido Popular se está apoyando únicamente en el sindicato policial para tratar de manejar las mesas de negociación y de formación y de diálogo dentro del ayuntamiento. Hay que recuperar el diálogo social con las secciones sindicales del ayuntamiento y redactar un nuevo convenio colectivo. Y, ya lo expliqué en el primer punto, nuestra propuesta también es establecer los criterios de contratación responsable. No se puede contratar al más barato porque sí, porque muchas veces el más barato es el que genera también mayor precariedad. Y el ayuntamiento no solo es responsable del empleo que contrata directamente a través de sus oposiciones, sino es responsable del empleo de las empresas que subcontrata para prestar determinados servicios. En esa línea, nuestra apuesta es por incorporar criterios dentro de los pliegos de contratación para garantizar que las empresas con las que se contraten sean empresas comprometidas socialmente, comprometidas con la compra responsable, con la sostenibilidad, con la conciliación de la vida laboral y familiar y también con la estabilidad en el empleo y con la igualdad en el empleo. Y por último, proponemos la creación de un vivero de empresas que facilite a los jóvenes emprendedores la creación de nuevos negocios. Tenemos un centro de empresas que se construyó hace ya bastantes años y que se ha quedado ya obsoleto. Creemos que tiene que ser complementado con un vivero de empresas que apueste por estos jóvenes emprendedores, por las nuevas fórmulas de desarrollo empresarial y que desde el Ayuntamiento le pongamos los medios que estén a nuestra disposición para que esas empresas crezcan y creen a su vez empleo. Desde luego, la apuesta del Ayuntamiento es por la formación, por el ejemplo, por predicar con el ejemplo. La formación, por cierto, tenemos un centro de formación que cuando lo construimos la Comunidad de Madrid decidió desmantelar el suyo. Dijo, bueno, como esto ya lo van a hacer los ayuntamientos, os acordáis, estaba en el Paseo de Europa. Cuando se creó el municipal, se desmanteló, la Comunidad de Madrid desmanteló el regional. Pues bien, formación orientada a las empresas de San Sebastián de los Reyes, plan de mejora de los polígonos industriales de San Sebastián de los Reyes y observatorio local del empleo para saber qué quieren esas empresas y formar a los posibles trabajadores para que ocupen esas demandas de empleo, y luego predicar con el ejemplo en el ayuntamiento con contrataciones responsables y, como ha dicho Javier Heras, evitando las privatizaciones, incluso dando marcha atrás a las que ya se han realizado.